Buenos días de lunes, hoy amanezco así. Bueno, amanezco ya, como podéis ver es bastante de día. Y tengo ahora una reunión, todos los lunes a las 7 de la mañana tengo una reunión, por eso me he conectado tan pronto. Y ahora tengo otra, que son casi las 9. Y nada, es la última que tengo del día, así que luego me voy a poder poner a trabajar tranquila. De hecho, no descarto irme a una cafetería. Aunque he de decir que no me encuentro muy muy bien, estoy un poco baja de salud, o sea, tengo como un montón de mocos y tal. Me he puesto un jersey mega navideño de José que compramos de segunda mano, muy chulo, y nada, y voy a mi reu, voy a trabajar, es lunes, a tope de energía, y nada, vamos a darle. He tenido varias reuniones, he decidido ponerme una gorra porque es que me veo el pelo tan mal, que mira, me pongo una gorra y como hace bastante sol en mi casa, no me va ni tan mal, ¿eh? Voy a empezar a hacer la comida porque me está costando un poco el lunes. El lunes no suelo grabar vídeos porque son días como muy de organizar todo lo que tengo que hacer en la semana, ejecutar, escribir, hacer un montón de cosas y me cuesta como... me cuesta un poco, la verdad. Entonces no suelo hacer vídeos, pero bueno, como es esto del blog más, que estoy muy contenta, por cierto, con los vídeos que estoy subiendo y cómo están funcionando, además que yo soy una friki de entender un poco cómo funcionan las redes sociales, me está ayudando a entender cómo funciona YouTube y nada, estoy aprendiendo bastante. Como es un reto largo, ya al final, si no, puedo sacar alguna conclusión. Mirad, y ha llegado un paquete de que José, que no está en casa, por cierto, está en Kansas, ha comprado como en Black Friday compró de todo y ahora estoy yo aquí recogiéndolo y se lo voy a guardar para cuando venga. Estoy haciendo una comida bastante random, pollo con unos fideos de estos chinos y brócoli, así como con una salsa que me acabo de inventar, para darle un poco de alegría a este lunes. He de decir que tiene muy buena pinta. Qué fuerte, qué bien cocino, de verdad. Bueno, con estas pintas digo que voy a salir al súper, voy a ir al Trader Joe's a comprarme algo de cena que me apetezca porque no puedo estar en casa tanto tiempo. Hoy me encuentro regular, he tenido reuniones, he visto Operación Triunfo y ahora ya me dispongo a salir. No sé qué frío hace. Hey Siri, how many degrees do we have now? It's currently 8 degrees. 8 grados, pues no hace mucho frío. Así pues estoy yendo al Trader Joe's, que es un supermercado aquí bastante famoso y que tiene como cosas ricas. Y no lo tengo especialmente cerca de casa, pero así me doy un paseo. Porque la realidad es que mi plan de hoy era ir a patinar por Bryant Park, pero al final mi amiga no podía y tal, y no lo hemos hecho. Entonces me voy a ir al súper a buscarme algo de cena, porque como íbamos a ir a patinar pensaba que luego ya íbamos a cenar por ahí. No tenía cena planificada. ¿Tengo cosas en casa? Sí. ¿Podría hacerme algo en casa? Sí. Me apetece más salir y comprar también. Pues ya estoy en casa. No sé si me ha sentado muy bien salir porque me encuentro casi peor. O sea, de esto que no debería haber salido. Pero voy a enseñar las compras que he hecho y vais a flipar con lo que me ha costado porque me parece el supermercado más barato de todo Nueva York. Es increíble. Vale, pues esta ha sido mi humilde compra del Trader Joe's. He puesto el móvil ahí que se ve un poco regu, pero bueno. Bueno, esto lo he comprado en el de al lado de casa, que es una sopa, porque obviamente aquí no venden los típicos
botes de sopa de gallina blanca que cuestan 3 euros. Aquí solo hay el Little Spain y cuestan como 10 dólares. Y esto es barato y cuesta 2, pero obviamente no es lo mismo. Compré unas patatas fritas que he visto que tenían buena pinta y eran un poco healthy. Esto me lo compré en Trader Joe's. Han sido 1,99. Vale, esto me lo he comprado también en el súper de al lado de casa, que es un puré de patata, que es lo que me voy a cenar con un atuncito. Y esto creo que me ha costado 2 dólares o así. Este pan, que es un pan integral con bastante buena pinta, 2,99. Normalmente este pan nos cuesta como 8 dólares o algo así. Luego, plátanos, que no tenía, 29 céntimos cada uno. Luego, he comprado mango, que me gusta tener fruta congelada para hacer los batidos. Y el mango ha sido 2,79. Muy bien. También más fruta congelada, que se me está descongelando ya. 3,79. Más cara las raspberries que los mangos. Y luego, el atún, que es lo que me ha parecido súper barato. 8,99, pero es que vienen dos grandes. O sea, normalmente me cuesta más y viene menos. O sea, esta chorrada que he comprado, como un capricho absoluto, que son como bolitas de chocolate, de café o no sé qué. 0,99. Y ahora la única duda que tengo es, ¿hacerme el atún? Es que mi idea era hacerme el atún a la plancha, así rico, con un poco de mashed potato, de puré de patata. No sé si hacerme eso o a mí me flipa el atún rollo tartar. En plan, me lo tomo crudo con aguacate, tomate y soja. Y esa es mi segunda opción. Pero bueno.